Sacrificio creo que ha sido el tema físico. Hemos visto pues un esfuerzo de sobremanera en las rodillas, en el movimiento, en las piernas, en el cardio. Pues usted puede verse muy, muy, muy bien, pero si usted no logra obtener esa consistencia física, esa capacidad física, esa preparación física para una pelea, usted podrá ser el más cuadrado de todos, pero no va a aguantar un round en el ring. En el box siempre hay un punto en el que uno casi tira la toalla, en el que realmente uno ya está cansado, uno ya no aguanta. Créanme que he sufrido bastante en este entrenamiento. En algún momento las dolencias físicas, el estar viendo dormir bien, comer bien, estar bien, eso me ha en algún momento me ha llevado a pensar a qué me metía. Ya no aguanto más cuando estoy en ese ring subido, recibiendo golpes, aguantando, luchando. Yo digo, ya no quiero más. Entonces, pero es como una lección de vida. La vida es como el box. Pero el box como deporte, como esfuerzo, como salud, como autocontrol, como sacrificio, como esfuerzo, no hay un deporte que se le pueda pegar. A mí mi rival no es Tres Quiebres, mi rival es Neto Brand. Mi rival soy yo mismo, soy lo que yo pude aprender. Mi próxima meta, después de este trabajo, de esta pelea, es armar nuestra escuela, ya una escuela de alto rendimiento. Pero creo que es importante tener una escuela bien hecha como la que en este momento queremos armar, con ring, con diferentes estructuras que puedan empezar a generar campeones en Misco. A mis vecinos de Misco, que ustedes saben que yo me muevo por mi municipio, que mi amor siempre ha sido Misco, que yo soy y siempre seré un hombre localista, decirles que quiero hacerlo todo en función de poner en alto a mi municipio, que para mí Misco es mi marca, es mi pueblo, es mi tierra, y lo voy a seguir poniendo en alto hasta donde se pueda, como lo he venido haciendo hasta el día de hoy. Thank you.
Freddy, el pus, la cosa es así. Para que se vea. Comunicación y fotógrafos, observe el careo.
por primera vez en la historia el enfrentamiento entre dos alcaldes. En esta ocasión, tres hombres representando a Espada y Nieto Bravo en representación del municipio de Misco. Peleándole a lo derecho,
le cumplirá la promesa que le hizo a todo su pueblo. Tenga cuidado, tres quiebres, no sea ligero al hablar, porque don Neto, el alcalde, de un solo lo va a votar. Cuide muy bien de sus dientes, no se los vaya a quebrar. Vengo del pueblo de Misco, la tierra de los campeones, donde se mueve el dinero vendiendo los chicharrones. Pueden hacer sus apuestas, pues tienen con qué pagarlo. Tenga cuidado, tres quiebres, no sea ligero al hablar, porque don Neto, el alcalde, de un solo lo va a